En la Plaza Mayor de Trujillo nos encontramos con la impresionante estatua de Don Ramón Núñez, detrás de la de Pizarro. Su figura nos sale al encuentro mirando a la que fue su parroquia, San Martín de Tours. Es una imagen que interpela a todos los trujillanos y también a todos los turistas. Don Ramón estaba convencido de que sin vida interior del párroco los fieles no cambian de vida, y por eso trató siempre de llevar con cierta exigencia un plan de vida espiritual, tanto en su vida personal de oración como en la actividad apostólica. Don Ramón nació en Tornavacas, un pueblo situado en el Valle del Jerte, la tierra de los cerezos en flor, en una familia numerosa de 8 hermanos. Su padre murió cuando él solo tenía 2 años y medio. El secreto, confesaría más tarde, de haber salido adelante huérfanos y con deudas, fue mantenernos unidos en la fe, fruto de la orientación de su madre. Tras su ordenación sacerdotal, el día 13, fecha mariana, y en el mes del Corazón de Jesús, nuestro protagonista celebra su primera misa en el Castañar de Béjar. Y comienza su andadura sacerdotal siendo su primer destino Neila de San Miguel, pueblo que tiene como patrono a San Miguel Arcángel. Posteriormente será nombrado párroco de la localidad cercana de San Bartolomé de Béjar. Y en el verano de 1946 recibe el nombramiento de párroco de Serradilla. El señor obispo le dijo: se trata de un pueblo muy religioso. Tiene una imagen muy venerada, el Santísimo Cristo de la Victoria, y un convento de religiosas agustinas. Contaba entonces poco más de 33 años. El día 19 de junio del año 1954 recibió la noticia del nombramiento como cura párroco de Casatejada, un pueblo más pequeño que Serradilla, pero con buenas comunicaciones entre Navalmoral y Plasencia. Y este sería su último destino antes de llegar a Trujillo, porque el 7 de noviembre del año 1960 fue nombrado párroco de San Martín. Por aquel entonces ya había tenido lugar la coronación canónica de la Santísima Virgen de la Victoria, patrona de Trujillo, el 18 de octubre del año 1953. Mi llegada a Trujillo, escribiría don Ramón más tarde, supuso una gran alegría, pero una enorme responsabilidad a la vez. Cuidó mucho las asociaciones religiosas que ya existían en la ciudad, como uno de sus grandes tesoros, y procuró siempre ampliarlas lo que pudo sirviéndose de sus colaboradores. Don Ramón tenía entonces 47 años de edad, en plena madurez, y se dedicó en cuerpo y alma a las labores del apostolado. Para su eficacia apostólica, don Ramón se encomendó siempre a la Santísima Virgen de la Victoria y fomentó su devoción entre todos los trujillanos. Sus primeras obras fueron las catequesis para los niños, la acción católica para los jóvenes y para los adultos, procuró siempre favorecer la adoración nocturna. Don Ramón vivió siempre su sacerdocio con entrega absoluta. Su secreto, la oración profunda, el amor al Señor y a la Santísima Virgen. Se preocupó por todos sus feligreses, a quienes amó y sirvió. Su huella de buen olor a Cristo ha quedado impresa en todos los lugares por los que pasó, pero sobre todo en Trujillo.